Como contaminante orgánico persistente, bajo el Convenio de Estocolmo, el peligroso insecticida endosulfán debe ser eliminado a nivel mundial. Muchos caficultores todavía aplican endosulfán contra la broca, un escarabajo pequeño que puede causar daño serio en las almendras. Esta serie de videos comparte cómo algunos caficultores están utilizando alternativas más sanas para manejar la broca. La recolección frecuente de frutos brocados y de los que ofrecen sitios para la reproducción es esencial para bajar niveles de broca y proteger la cosecha futura. El cuándo y cómo se hacen estos controles culturales depende del clima y de las características del ciclo cafetero en cada región. Una de las pequeñas dificultades que se encuentra en la caficultura nuestra es esa, que mantenemos frutos siempre en todos los estados de desarrollo. O sea, aquí prácticamente se puede coger café casi todo el año. Por eso es tan importante hacer el re-re permanente. Aquí ya el agricultor está haciendo, nos comentaba que está haciendo el re-re. Entonces ya está retirando esos frutos maduros que tiene ahí en el árbol. Y así está bajando la población de la broca. Don Aníbal recomienda recolecciones muy frecuentes como su herramienta principal para controlar la broca. Pues según la experiencia mía, el re-re, cada 15 días está craneando, eso es lo mejor que hay. No estamos intoxicando, matando los animalitos, nosotros mismos no nos estamos matando pues con esos venenos, puro re-re. Cada 15 días nos manden, cuando este graneo se cogen 15, 12, 15 kilos, hombre, va, cójamelo. Estoy perdiendo plata en escogida, pero me estoy ganando en otras cosas. Eso es lo mejor, es que yo aquí hace por ahí unos 7, 8 años que no utilizo nada para la broca. Ajá. Está bueno, está bueno. Ni en el verano pasado, ajá, que fue tan fuerte, ajá, nada. Se veían broquitas, sí, pero con el reco no lo tenía. Ajá. Grané cada 15 días, ajá, puede ser un graneo malo, ajá, que no sirva, pero cada 15 días y no la mantiene controlada. Ajá. En la finca La Lila son claves las evaluaciones continuas y una organización muy cuidadosa. Nosotros con las actas que hacemos, venimos y auditamos las labores y auditamos especialmente la recolección. Para nosotros es muy importante, no puede exceder del 5% de granos entre el suelo y el árbol. Y cuando de pronto uno ve que están dejando café, hacemos repasar el lote. Eso nos garantiza a nosotros el primer control de broca, es ese. Una buena recolección, porque entonces usted no va a tener grano ni maduro, ni sobremaduro, ni seco en el árbol, porque está recolectando bien. Eso es en precio, porque definitivamente se da que usted tiene que pagar como el precio justo para que ellos saquen su jornal, para que ellos se puedan motivar a hacer una buena recolección. Aparte de que le colocamos un revisador, cada 15 personas colocamos un revisador detrás. Esta semana terminamos un lote y en 2 semanas estamos volviendo a empezar. Porque mire, nosotros hacemos limpieza fitosanitaria después de cada cosecha. Entonces ese es otro tiempo que destinamos, que es costoso. Ese sí es costoso. Entonces terminamos la traviesa y hacemos un re-re general a toda la finca. Y terminamos la cosecha y hacemos un re-re general a toda la finca. El suelo y en el árbol. Y entonces ya no son recolectores con precio por kilo, sino recolectores al día haciendo esa labor. Le preguntamos al brocólogo de La Lila su opinión acerca de los mejores controles para la plaga. O sea, si usted tiene un cafetal nuevo, no tiene cafetales viejos, la infestación de broca va a ser poca. La persona encargada de estar ahí con el trabajador que le instruya bien cómo se debe coger, cómo se debe recolectar.
cero café seco en el palo, cero pasilla, cero café maduro sobre maduro, cero café en el suelo como seco, maduro. Una recomendación de lo primordial, una buena recolección y un buen trato humano hacia todo. La finca Las Brisas ha desarrollado un sistema de controles intensivos en focos de broca. Don Juan Pablo nos contó qué hacen para reducir el nivel de broca. Por ejemplo, aquí, digamos que aquí, por ejemplo, en el segundo palo, encontró 15 brocados, o sea, es un foco grande. Entonces uno llega y marca ese palo con una banderita amarilla, la pega de la ramita, y se sale por el mismo surco hasta la calle y pone una blanca para que cuando ellas vayan a buscar eso, ya está, yo le digo, en la parcela 1 o en la 2 hay tantos focos, entonces ellas se van y buscan esa banderita blanca y se meten hasta que encuentran el palo con la amarilla. Ahí ya en ese palo, cogen todo ese palo y alrededor por ahí otros 8 o 10 palos, así en círculo. Y listo. Y el del árbol, que quede ya todo el verde ahí. Y el del suelo, que haya sobre maduro, maduro y verde también del suelo. Y le hacen la limpieza a todo ese sector. La finca también estimula las tareas sanitarias en las épocas sin cosecha, a través de premios como botas y capas. Tenemos un concurso para los recolectores, el que más café seco traiga. ¿Por qué? Porque el café seco es donde hay muchísima más broca y hay varias generaciones de broca. Entonces les tenemos el concurso y ellos vienen con el café. Ese café generalmente no lo cogen, pero ahora como están en el concurso, ellos sí buscan y se vienen. Y entonces estamos haciendo un re-re supremamente bien hecho y estamos controlando la broca. Un beneficio para la finca, para el recolector. El recolector va a tener un café más pesado porque el café con broca se flota en los tanques. Y obviamente hay beneficio para mí porque lo vendo más caro. No me descuentan por calidad. En Centroamérica, donde no hay floraciones continuas, los controles culturales son un poco diferentes. David Pérez explica los métodos que él utiliza en su finca de mediana escala. Es la pepena, pues. La pepena, después que pasa pues, la cosecha que se requiere durante la etapa de maduración. Uno. Y dos, hay inicio de cosecha, que es el graniteo, ¿sí? para traer lo que es la broca, todo el grano que está afectado de la broca. Y he tenido resultados porque tengo un aproximado de un 2 o un 2.5% de afectación de broca. En el cafetal, David nos enseña cuáles granos hay que quitar entre el segundo y tercer mes antes de la cosecha. Si usted observa, todo este grano está pegado de broca. Esto no. Es rápido, por lo menos 5 corteros o trabajadores le pueden pasear unas 2-3 manzanas. Sí. En un día. En un día. Sí. Esto es un método bastante económico. A finales de julio, doña Maritza empieza la tarea de graniteo y nos explica su importancia. También la recolección de granos maduros, por ejemplo, ahorita la floración que fue en los primeros meses, como a finales de febrero, ahorita hay granos maduros. Ese grano maduro está totalmente pasado en broca. Entonces, ¿qué permite? Que ahorita puede recolectar ese grano maduro y evitar que haya expansión de más plagas. Porque ese grano se recolecta,
se echa a cocer. Uh-huh. Entonces esa broca muere, ya no hay más huevos. Uh-huh, uh-huh. Entonces podemos ver que aquí toda esta parte está verde, pero que este tiene granos raros maduros. Uh-huh. Entonces este es el graniteo que nosotros realizamos. Todos estos granos maduros es necesario cortarlos porque en estos está la broca, seguro que en todos debe de haber. Uh-huh. Y quitando este árbol, de todos estos granos, quitando todos estos granos maduros, uh-huh, de este árbol, uh-huh, estamos ayudando a toda la parcela y a cuántas parcelas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ya no sigue produciendo más, más familias. Para Bernardo López, el graniteo es muy importante para evitar que la broca se multiplique y afecte frutos sanos en desarrollo. Es bien importante hacer el graniteo a tiempo. O sea, no dejar que el grano caiga al suelo. Ajá. Porque ahí se está criando en el suelo, después vuelve a subir a la planta y sigue perforando más, más granos buenos. Nosotros hacemos graniteo ahorita en este mes, ahorita en agosto, me han dicho que voy a matar de agosto. Hacemos en septiembre, todo eso lo pasamos por agua al día. Ya los que hacemos en octubre ya están casi buenos, ya no tienen mucha afectación de broca. Porque solo vamos sacando el que está perforado, el que está pinto, el que está rojo. Hay un grano verde que se ve perforado, lo sacamos para pasarlo por la vida. No es muy costoso, claro que. Pero fíjense que es más costoso comprar el veneno y aplicarlo, pues, porque tendría que aplicarlo. Y me estaría gastando en las 28 manzanas como unos 20 litros, unos 15 litros por litro. Y ni sé que ahora cuánto vale el litro de eso. Aparentemente, en el momento que uno lo anda recolectando, uno mira que le sale carísimo, que es hacer eso. Pero si después uno se pone a hacer números, que esos puñitos que se recogen, el poco de café que le va a perforar entre un mes, por decir algo, pues ya para la cosecha. Finalmente, le preguntamos a Henry Zelaya, ¿qué opina de los gastos en mano de obra requerida para los controles culturales? Sí, pero el gasto comparado con los daños que ella hace es muy poco. O sea, lo que nosotros pagamos, sí. Más bien es una es un inversión, beneficio, es una inversión a favor de nosotros, sí. Sí, sí. Porque el daño que ella hace, si uno la deja a que haga lo que ella quiera, ni quiera Dios, se nos pierde la cosecha.